No pocos nostálgicos, aquellos que ven el pasado con ojos benevolentes, suponen que la Argentina ya vivió sus épocas de gloria, que todas las quimeras ya se realizaron, que los de ayer fueron años de esplendor y de gracia, que nuestros antepasados son próceres porque hicieron la patria y que solo ellos fueron sus autores, que allá está la gloria de un país opulento, el de la Argentina de los años 30. Pero la década del 30 signó el ocaso de todas las bonanzas y contabilizó heridas profundas, cicatrices que aún hoy dividen a los hijos de esta tierra, daños que perfilaron un derrotero de la historia con un único, omnipresente perdedor. 1930, una década infame en la cual nacieron nuestros actuales dirigentes, que fue una sucesión de episodios tajantes y decisivos. El golpe de Estado que destituyó a Hipólito Yrigoyen, los negociados con las carnes, con las concesiones eléctricas y de transportes, con las tierras públicas, con el comercio exterior. La transformación de Buenos Aires en la cabeza de Goliat. 1930, tiempo de contrastes exacerbados, donde unos gastaban en Europa las ganancias de sus cosechas y otros apenas lograban pasear en los rechinantes tranvías de la corporación. Por eso, para volver a recorrer un camino casi olvidado, ríspido y zigzagueante. Tantos acontecimientos no frenaron la apariencia de tiempos felices en una capital que se explayaba en manifestaciones culturales y expresiones arquitectónicas que le imprimieron casi un sello de una ciudad europea trasplantada a la América del Sur. Quizá por eso, porque muchos creyeron que la realidad pasaba solamente por nuestras propias vidas, los argentinos de Buenos Aires observaron la guerra entre Bolivia y Paraguay, la guerra del Chaco, como un acontecimiento ajeno. El conflicto, cuyos orígenes se perfilan aún hoy con muchas dificultades, comenzó cuando en el territorio en disputa, unos 280.000 kilómetros cuadrados, compañías británicas y norteamericanas descubrieron cuantiosos yacimientos petroleros entonces no explotados. Millones de hectáreas fueron otorgadas en concesión a la Standard Oil de Nueva Jersey. ¿Y cuál era la mejor ruta para trasladar el petróleo hasta los grandes puertos? ¿Cómo abaratar su transporte hasta los países consumidores? José María Scaler, ministro plenipotenciario de Bolivia en Buenos Aires, se entrevistó repetidas veces con el presidente Yrigoyen para interesarlo en la construcción de un oleoducto entre Tarija y Santa Fe, Campana o Buenos Aires. Pero tanto Yrigoyen como el canciller Horacio Ollanarte, el general Enrique Mosconi, presidente de YPF, y los legisladores de la Unión Cívica Radical consideraron que un oleoducto de 1.500 kilómetros de extensión, de uso exclusivo de la Standard Oil, significaría el arraigo de una compañía cuyos intereses no concordaban con los de nuestro país. Dos años después de la caída de Yrigoyen, estalló una guerra que provocó más de 100.000 muertos y que hoy, así es, recordada por excombatientes. El ejército paraguayo no estaba preparado para tal evento y fueron con armas muy precarias, inclusive se ha formado un regimiento de macheteros porque no había fusiles y entonces fuimos a la guerra en esas condiciones. El primer año en el Chaco paraguayo fue una cosa desastrosa, mismo para los combatientes paraguayos y seguramente para los bolivianos también, porque la región inhóspita total, falto de agua total porque no había agua, y empezamos la lucha en el año 32, como digo, a tal punto que fuimos atajando al enemigo en su penetración, porque su objetivo, es decir, el objetivo boliviano, era salir al río Paraguay. Todos los empeños tendían a romper el cerco, ese, un verdadero anillo de hierro, y
sin conseguir muchas veces mayores resultados, porque la resistencia es tremenda. Cabe también destacar dos aspectos. La diferencia de clima tremenda. La mayoría de las tropas de los soldados bolivianos no estaban acostumbrados en absoluto a la calidez y a la inclemencia del clima chaqueño, ni menos a sus características geográficas. Venía la mayoría de las zonas del altiplano o de los valles y se vio zambullida prácticamente en un medio completamente extraño, subtropical, lleno de alimañas que hacían, por supuesto, además, bastante incómoda nuestra adaptación. La Guerra del Chaco sirvió como campo de experimentación de armas que más tarde se emplearían en la Segunda Guerra Mundial, los fusiles ametralladoras, los lanzallamas y los morteros de largo alcance. Las primeras 100 ametralladoras que consiguió el Paraguay fue aquí en la Argentina que consiguieron estas ametralladoras 100, digo, de marca Maxim, ametralladoras del año 1865, algo así. Bueno, eran armas muy precarias, muy en desuso por el modernismo, porque los bolivianos tenían armas poderosas y modernas gracias a la contribución de los norteamericanos, porque esa guerra fue orquestada por Norteamérica, no cabe ninguna duda, por el asunto del petróleo del Chaco. Durante los 3 años que duró la guerra, se hicieron inútiles gestiones de paz, muchas de ellas meras expresiones de deseos. De ambos bandos solamente se escuchaban acusaciones beligerantes. El Paraguay, al aceptar la guerra que se le ha traído, está cumpliendo con su deber. Sus hijos en el Chaco dan prueba inequívoca de que son dignos descendientes de sus antepasados. Los que están en la retaguardia cumplen igualmente su deber patriótico, intensificando los trabajos de agricultura y otros filones de la economía nacional. Esperamos el momento en que la justicia divina se dé por satisfecha y termine la iniquidad de esta guerra que castiga tanto a justos como a pecadores. El 14 de junio de 1935, luego de arduas tratativas, se puso fin a las acciones bélicas. En ese momento de las 12 cesó el fuego. Y ¿saben lo que pasa? Resulta que cuando cesó el fuego hubo un silencio total en la guerra. Entonces uno de los paraguayitos sale de la trinchera, saca su cabeza para arriba. Como ya no había tiroteo, se animó a sacar la cabeza afuera. Y vemos también que el enemigo, los bolivianos, también saca la cabecita, así en la trinchera, ¿sabes? Y luego se animaron más y fue sacando el cuerpo, y así ellos también iban apareciendo los hombres, hasta tal punto de que subimos encima de la trinchera nosotros y ellos también, y después de un momento de pausa, de un momento de angustioso sin saber qué hacer, no faltó alguien que con la mano le hiciera vení, así, vení. Entonces también el enemigo dijo, sí, y ustedes también vengan. Y empezamos a caminar hacia la tierra de nadie, es decir, hacia los bolivianos y ellos hacia nosotros. Y distaba unos 500 metros más o menos
de posición enemiga a posición paraguaya, y fuimos juntándonos, y cuando en el campo de nadie nos encontramos frente a frente con el enemigo, que luchamos 3 años y que nos matamos, donde hubo por parte boliviana 150.000 bajas y 30.000 paraguayos de baja, ahí en ese momento, después de esa lucha tremenda de los 3 años, se nos ocurrió y nos abrazamos con los enemigos. Abrazamos, nos besamos. Yo recuerdo que yo como oficial tenía un revólver que se llamaba tanque, que era un revólver viejo. Y yo le paso de obsequio a un teniente también boliviano, y entonces el teniente boliviano, para no ser menos, también me regala su revólver. Es decir, nos hicimos un intercambio de revólveres, pero yo salí ganando porque su revólver era último modelo y el mío era un tanque viejo. Esto es como anécdota y para demostrar a la vez que todas las guerras es inútil. Y nosotros, por ejemplo, hoy en día, todos los paraguayos y los bolivianos somos hermanos, pero verdaderos hermanos. No nos acordamos más de esa guerra maldita, ¿no es cierto? Somos hermanos y es como nosotros nos encontramos acá en Buenos Aires, en todas partes, nos encontramos con esos que fueron nuestros enemigos de guerra y somos como viejos amigos. Al contrario, estamos más consustanciados con él, tal vez por aquel sufrimiento inaudito que hemos pasado en la época de la guerra. Pero así como la guerra tuvo olor a petróleo, también las tratativas de paz estuvieron signadas por los intereses de las empresas extractoras. En la conferencia de paz que se reunía en Buenos Aires, descollaban las gestiones del canciller argentino Saavedra Lamas. Pero sucesivos cambios de gobierno en Bolivia y Paraguay demoraron la firma del Tratado Definitivo de Paz hasta el 21 de julio de 1938. La guerra dejó luto y dolor para ambos países latinoamericanos e incalculables ganancias a las empresas petroleras. Paraguay se quedó con unos 250.000 kilómetros cuadrados del territorio en disputa, y Bolivia sigue esperando una salida al mar para perder su desventajosa situación de mediterraneidad. 100.000 cadáveres quedaron sembrados en el Chaco sin que hasta ahora nadie haya explicado con cierta lógica cuáles fueron las verdaderas causas de este enfrentamiento que debilitó aún más a estos dos subdesarrollados países sudamericanos. Si bien es cierto que la historia la escriben los pueblos, no menos cierto es que a veces hay capítulos que se ceden a oscuros designios de unos pocos. ¿Cómo explicar, por ejemplo, las circunstancias tan significativas que Sprill Braden, embajador norteamericano en Buenos Aires en 1945, haya sido integrante de la Comisión de Paz entre Bolivia y Paraguay? ¿Cómo explicar que ese ciudadano norteamericano haya sido hijo de William Braden, empresario petrolero que obtuvo la concesión para la explotación de más de 1,5 millones de hectáreas en el territorio chaqueño? Los años de la década del 30 fueron años de euforia y de desdichas, años en los que un pueblo, el nuestro, pero también el latinoamericano, aprendieron que su destino estaba en sus propias fuerzas, pero que los avatares políticos, ya lo iremos viendo, a veces los tendría como actores, como absolutos protagonistas, y otras como simple convidado de piedra, como un espectador de una historia que no escribiría ni que tampoco contemplaría sus intereses.
El sábado 12 de julio de 1930, a las 6 de la mañana, un tranvía cayó al riachuelo. Todo ocurrió cuando el puente Bosch se abrió para dejar paso a la chata petrolera Itaca 2 y el motorman Juan Vecchio no vio por la niebla las señales de peligro. 80 muertos fue el saldo de esta tragedia única, cuyas víctimas, todos obreros, jamás fueron indemnizados por la entonces Compañía de Tranvías Eléctricos del Sur. Eran tiempos de Irigoyen, un hombre que detestaba la promoción personal, los discursos grandilocuentes, el culto a su figura de caudillo, y que defendió a ultranza la soberanía popular, el poder de la democracia, una postura nacional ante los intereses multinacionales que hacían de la Argentina su terreno de acción. A mediados de 1930, la popularidad del caudillo radical estaba menguando. En las elecciones de marzo, tras 15 años de triunfos radicales, la mayoría y la minoría fueron ganadas por los socialistas, relegando a los radicales al tercer puesto. Atrás quedaban los días de gloria, del avance de un movimiento popular de características inéditas, donde la eclosión de un sistema de justicia social y de distribución de beneficios que atemperaba las diferencias entre ricos y desposeídos presagiaba una Argentina distinta, mejor, más participativa, menos autoritaria. El Peludo fue el hombre que organizó en todo el país a la Unión Cívica Radical, aunque jamás se afilió al partido, un hombre que nunca pronunció discursos, pero arrastró multitudes con sus silencios. El que luchó como pocos por el orden constitucional, el hombre que jamás tuvo sabidurías a su lado, como declarara en una entrevista periodística, pero que se jactó de estar siempre rodeado de honorabilidades. El político que representó a las masas populares y que encarnó, como nadie hasta entonces, los anhelos de las clases populares y la creciente clase media, que nunca había sido interpretada desde el poder y hacia el poder. El viernes 5 de septiembre, a las 5:30 de la tarde, el presidente Irigoyen delegaba el mando en el vicepresidente Enrique Martínez. El caudillo estaba enfermo. La conspiración militar era irreversible. Pocos, muy pocos salieron a defender a Irigoyen el 6 de septiembre de 1930. El hombre que arrastró multitudes apenas si encontró a un puñado de fieles correligionarios en el camino a su ostracismo político. La instauración de Uriburu en la presidencia de la Nación marcó no solamente un gravísimo derrumbe de la continuidad jurídica del país, sino la pérdida de la soberanía popular.
El gobierno de facto tendría el privilegio de instaurar una economía monetarista que dejó un tendal de desocupados y multitud de familias desalojadas, sin recursos ni medios de subsistencia. Surgieron las ollas populares y en los alrededores del puerto de Buenos Aires, el paisaje urbano comenzó a poblarse de viviendas de lata y cartón, las primeras villamiserias de la Argentina. El plan, la historia lo confirmaría, no era derrocar a un gobierno constitucional ni destituir a un caudillo popular. Era implantar a sangre y fuego una política cuyos intereses solamente apuntaban hacia la dependencia de Argentina a los grandes designios de las economías de Gran Bretaña y sus aliados. Y mientras la violencia instauraba al régimen militar de Uriburu en el poder, una radiografía de la década infame señala algunos elementos claves. La moneda estaba sana, tal era el propósito uriburista, pero el pueblo estaba enfermo. En 1935 se empeñaron en el Banco Municipal 10.340 máquinas de coser. Son los tiempos del bar automático en los cuales, por una moneda, desciende del tubo sucio de vidrio un sándwich de dudosa factura. No eran tiempos de modales suaves. El régimen no aceptaba críticas, pero al mismo tiempo el país comienza un proceso de degradación como nunca lo vivió su historia. La prostitución organizada se extendía clandestinamente y Buenos Aires se pobló de buscavidas, aventureros y vendedores ambulantes. Poco después de ser destituido, Hipólito Yrigoyen marchó a La Plata enfermo. Su casa de la calle Brasil fue saqueada por una horda de adictos al régimen. Y el viejo caudillo marchó preso a la isla Martín García, inaugurando una cárcel que luego sería ocupada por otros argentinos, ungidos por las urnas y derrocados por las armas: Perón y Frondizi. A las 7 y 20 de la tarde del 3 de julio moría el viejo caudillo. Tenía 81 años y su salud, minada por problemas respiratorios, se había agravado con una fuerte bronconeumonía. Sus exequias constituyeron una expresión de dolor popular inédita en el país. El féretro, como diría Ricardo Rojas, parecía flotar sobre las olas humanas. La plaza del Congreso quedó tapada por la multitud. A pulso, llevado por el pueblo, el ataúd se balanceaba peligrosamente. Nunca hasta entonces tantas manos dijeron un mismo adiós. La frágil memoria de los argentinos, una vez más, olvidaba los silencios del 6 de septiembre. Era como si el viejo caudillo, con su muerte, señalara la debilidad de un pueblo que no supo ver, que no pudo ver a tiempo los peligros de la indiferencia,
de la falta de participación y de protagonismo, como si la soberanía popular, silenciada por el régimen, necesitara ese sacudón, esa reflexión que solo la muerte de un ser querido produce. En 1931, el cine argentino lanza Muñequitas porteñas, primer filme donde los protagonistas hablan mediante discos sincronizados con la imagen. Florentino Del Bene y María Turgenova ocupan los roles principales y Mario Soffici se asoma a la pantalla en un papel secundario. La cinta fue todo un suceso de taquilla. En esos tiempos, una chica de provincia, del pueblo bonaerense de Los Toldos, emigraba a Buenos Aires en busca de trabajo. Pretendía triunfar en el teatro, filmar una película, encabezar una compañía de radioteatros. La jovencita estaba sola en la gran ciudad. Se llamaba Eva Duarte. Juan Domingo Perón era un militar en ascenso, poco amante del cine, más preocupado en manuales de gimnasia militar que en las expresiones teatrales de su tiempo. Un hombre apegado a su joven matrimonio con Aurelia Tizón, una frágil mujer que falleciera repentinamente a los 29 años de edad. El 30 de junio de 1934, el dirigible alemán Graf Zeppelin se asomaba al cielo de Buenos Aires. Su gigantesca figura sobrevoló lentamente la ciudad para regocijo de los madrugadores porteños. El mamotreto llegó en viaje desde la Alemania nazi con escala en Río de Janeiro. Inusuales desplazamientos de personas y embotellamientos como jamás se produjeron acompañaron el arribo de la nave, para beneplácito de Antonio Delfino, representante local de la Deutsche Nachrichtenbüro, la empresa germana de dirigibles. Ese día en las redacciones porteñas se acabaron los adjetivos. Parece un cigarro volador, tituló un matutino. Es como un gran pez suspendido en el cielo, voció otro diario. Pero crítica arriesgó más. Es penoso comprobar que el Graf Zeppelin, expresión del genio científico, opinó, ve arrestado su brillo como mensajero de paz para transformarse en embajador de la barbarie nazi. Ajeno a ese repudio, el comandante del dirigible no economizaba elogios hacia la ciudad de Buenos Aires. Esta es la capital más asombrosa que he contemplado en mis viajes a América del Sur, dijo Ernest Eckener. Ese día Buenos Aires emigró hacia Campo de Mayo, donde aterrizaría la aeronave. Desde la estación Chacarita, los tranvías Lacroze reforzaron sus servicios. Por la puerta 4, más de 20.000 automóviles ingresaron al campo para no perderse detalles de las maniobras. Miles de autos quedaron bloqueados en otras rutas de acceso. Grandes carteles prohibían fumar a la concurrencia, mientras cientos de soldados ataban los cables de amarre del dirigible. El Graf Zeppelin, una mole de 236 metros de largo y 34 de diámetro, ostentaba en sus timones la cruz gamada del nazismo,
que esa mañana de junio destellaba bajo los rayos de sol. Unos pocos invitados especiales tuvieron el privilegio de recorrer los salones del Zeppelin y efectuar un reconocimiento de esa maravilla aerodinámica. Dos autobombas extendieron sus mangueras para cargar al dirigible con 4.000 litros de agua, lastre que aseguraba su permanencia en tierra. La permanencia del Graf Zeppelin en Buenos Aires fue de tan solo 45 minutos. El viaje, realizado experimentalmente, había sido un éxito. Pero para que se establecieran vuelos regulares, se necesitarían instalaciones espaciales, una fábrica de hidrógeno, un gigantesco hangar, talleres y un mástil de amarre, cuyo costo ni la compañía armadora ni el gobierno argentino estaban en condiciones de afrontar. A las 10 menos cuarto, los motores del Zeppelin iniciaron su marcha y los escasos pasajeros y las sacas de correspondencia emprendieron el viaje hacia Alemania. Cuando el dirigible trepó a unos 20 o 30 metros de altura, una sorpresiva lluvia regó a los curiosos que fueron a presenciar sus piruetas. El agua que se había cargado como lastre cayó sobre ellos inesperadamente. Húmeda despedida de un gigante del cielo. La era de los dirigibles duraría apenas 3 años más, hasta que uno de ellos, el Hindenburg, estallara en un viaje a los Estados Unidos. Mientras tanto, la niñez de los argentinos transcurría entre los avatares familiares para afrontar la escasez de recursos y las pocas oportunidades de diversiones. La ciudad, además de sus plazas y paseos, tenía un parque de diversiones y unas pocas inaccesibles jugueterías. Una niñez que así vivió quien luego sería intendente de Buenos Aires. Tenían menor enfrentamiento a crisis morales, a crisis familiares. La familia existía, casi realmente. Existía pobreza, pero la familia existía, cosa que no existe ahora, ¿no es cierto? En los tiempos ha cambiado mucho. Intentábamos ser responsables. Yo fui alumno de un colegio que se llama Leandro Alén, donde fue alumno mi padre, aquí a 2 cuadras, en la Plaza Flores, un colegio público, donde nos codeábamos con mucha tranquilidad, con mucho afecto, con mucha cordialidad, los hijos de los jornaleros, con los hijos de los diputados, con los hijos de los profesionales. No sentíamos ninguna diferencia de clase. Yo recuerdo mi casa llena de chicos de ese origen, de esa procedencia, e ir nosotros, con la autorización natural de nuestros padres, a la casa de ellos y compartir los juegos con ellos, desde el ajedrez a la pelota, jugábamos a todo, ¿no es cierto? Mucho a la bolita, que es un juego que ha desaparecido, mucho a la bolita. Los chicos hasta los 10 años, 12 años, juegan mucho a la bolita. Un juego muy ingenuo. Pero la ciudad era dura y tenía códigos inflexibles. Los años 30, los de la crisis, escondían detrás de la placidez de los jardines hondas cuestiones sociales, dramas y alegría de una lucha, de una victoria contra los días más crueles de nuestra historia.